We're in Outside Land. El día de hoy les voy a enseñar lo que voy a llevar conmigo a San Francisco para el festival Outside Lands. Entonces aquí tengo la bolsa, esta la compré en Bed Bath & Beyond, me costó $9.99, bastante económico. Y la razón que la compré es porque está completamente transparente, así puedo ver lo que estoy llevando y no tengo que estar abriendo la bolsa si quiero. Pero por todos lados puedo ver abajo, al lado, al otro lado. Y también viene dos bolsas, entonces puedo separar lo que voy a usar en mi cara, cuerpo y el cabello, y también mi maquillaje. Y también lo puedo poner así en la mesa o conectado, entonces está bastante versátil. No tengo mi cepillo de dientes ni pasta de dientes porque eso me lo llevo conmigo en mi bolsa que voy a estar cargando, entonces por eso no está aquí, pero sí voy a llevar esos productos. No te preocupes, pero hay que empezar con esta parte de la bolsa que es para el cuerpo, cara, cabello. Y el primer producto que voy a sacar es mi desodorante. Este es la compañía San Diego Bath & Body Company y es el desodorante natural que huele a lemongrass. Compré estos stickers para las uñas de una tienda en Etsy que se llama Jane's Tiny Things. Si me siguen por bastante tiempo, ya saben que soy fan de David Bowie. Hasta mi perro le puse Bowie por David Bowie, por el cantante. Me encanta David Bowie, entonces me compré estos como stickers para las uñas con caras de David Bowie. Me encantaron, se me hicieron muy bonitas. Entonces no va a tocar David Bowie en el festival, pero siento que, no sé, me quiero poner esto porque es un público que sabe mucho la música, entonces como que van a poder apreciar David Bowie en mis uñas, entonces por eso me las compré. Esto también me llevé el año pasado, es un mini bedhead manipulator para crear textura. Y aquí tengo una mini versión del Not Your Mother's Dry Shampoo. Ya saben que soy muy fan de este dry shampoo, entonces este lo encontré en Target, me encanta este producto. También tengo mi toner, mi loción en esa cosita. Este es de The Body Shop, pero está en un frasquito de Clinique que estoy reciclando. Tengo mi agua micelar de Yves Rocher que también llevé el año pasado para desmaquillarme. Tengo este jabón de Bosquia y este es el Detoxifying Black Cleanser. Voy a tener la lista abajo en la caja de información si están curiosos sobre los productos. Es una crema corporal para el cuerpo. Este es de San Diego Bath & Body Company y huele exactamente como el desodorante. Y antes usaba solamente lo que está en el hotel, entonces nunca viajaba con crema ni shampoos ni nada de eso, pero siento que me resecan muchos esos productos, entonces ahora prefiero viajar con mis productos. Entonces por eso tengo mi crema, también tengo este jabón que voy a usar para el cuerpo y este es de Dr. Bronner's, es el Pure Castile Soap, que es un jabón muy muy famoso. También tengo esta muestrita de un suero que tengo. Este fue un frasco que antes tenía una sombra de Benefit, lo limpié completamente y puse poquito de mi suero que estoy usando, entonces por eso tengo esa cosita chiquita para viajar. Tengo la crema de Zero Blemish Cream de Yves Rocher para la cara. Para la noche voy a llevar este aceite de Tarte, del Pure Maracuja Oil, porque está más compacto que mis aceites de argán que tengo. Y también tengo esta para mis ojeras de la compañía Alba Botánica. Y eso es para las ojeras muy muy hinchadas que me va a pasar porque casi no duermo mucho cuando voy a los festivales de música. Para protector solar me voy a llevar dos muestras y las dos son de Sephora. Esta es la compañía Algenis y este es de MD Solar Science. Los dos tienen SPF 50, entonces van a venir conmigo. Y también me voy a llevar unas mascarillas para allá. Me voy a llevar esta muestra del Glam Glow Eye Treatment para los ojos. Este me llegó en una Ipsy
Voy a llevar dos mascarillas asiáticas, de esas que son sheet masks. Esta es de Daiso, me costó $1.50. Y esta es una compañía coreana que se llama Nature Republic y es de limón. Las dos están bastante buenas, entonces me las voy a llevar. Y estos los puedo tirar en San Francisco, entonces no voy a estar cargando con basura. Y para mi cabello me voy a llevar tres muestras de estos productos naturales de Brio Geo que venden en Sephora. Es de champú y dos acondicionadores. Y ahora vamos a continuar con el maquillaje. Pero tengo dos cosas que no son maquillaje. Tengo el perfume y me voy a llevar este de Scentbird que enseñé hace poquito. Y este, la razón que me voy a llevar esta cosota que está mucho más grande que un Travelo es porque la vez pasada me llevé un Travelo y me lo acabé como en un día y medio, que son unas cositas chiquitas que puedes rellenar cualquier perfume que quieras, y me lo acabé muy rápido. Entonces esto me va a durar todo mi viaje, porque yo soy de esas personas que se ponen perfume así que se vaya completamente con perfume. Entonces esto me va a durar todo el viaje y hasta más. Y para mi cuerpo, porque yo me pongo, mis músculos me duelen muy rápido y también mi espalda, siempre me duele mi espalda cuando estoy, no duermo muy bien y cuando voy a festivales de música. Entonces me compré este producto de J.R. Watkins que venden en Target y este es 99% natural. Y este producto de J.R. Watkins hace exactamente lo mismo que este de Sims que enseñé en mis favoritos. Y este me lo llevé a San Francisco el año pasado. Muy muy bueno, te quita todo el dolor. Entonces este está muy bueno, pero descubrí este y me gustó este más. Siento que calienta mucho más los músculos, más quita el dolor mucho mejor este que el otro, y por eso me gustó. Lo he usado toda esta semana para probarlo y porque he tenido dolor en mi espalda y sirve bastante bien, entonces me quedé muy contenta con este producto. Ahora para maquillaje, eso es todo lo que voy a llevar, entonces la verdad no es mucho para nada. Yo cuando voy a los festivales de música no me gusta maquillarme mucho y he visto muchos tutoriales en YouTube para festivales de música y siento que se maquillan de más. No sé, porque tal vez solamente es su primer año yendo a un festival de música o porque así se quiere maquillar, pero yo cuando voy a un festival de música me pongo muy poco maquillaje. No me gusta estar ahí batallando con capas y capas de maquillaje, entonces lo más mínimo, lo más básico es lo que hago para un festival de música. Y lo primero que voy a llevar, obviamente, mi base. Esta es una base mineral de Bare Minerals, es la Bare Minerals Matte. El año pasado me llevé la de Tarte, pero esta es mi favorita. También tengo aquí una muestra de esta prebase de Cover FX, es el Mattifying Primer, va a ser la primera vez que lo voy a tratar. Este lo recibí gratis en Sephora, solamente metes cupones y puedes recibir productos gratis cuando compras en Sephora. Y también esas son las brochas que voy a llevar, solamente 5 brochas, entonces casi nada. Este Kabuki Brush voy a llevar, la brocha de Small Stipple Brush de e.l.f., voy a llevar esta para difuminar de Sonia Kashuk de Target, esta de e.l.f. también para poner sombra en todo el párpado. Esta cuesta como $3, súper económica. Y esta para la base mineral que es de Real Techniques. Y eso es todo lo que ocupo de brochas, la verdad, no ocupo mucho. Y para rubor, iluminador, bronceador, sombras, todo eso está en esta paleta de Tarte. Esta es la versión del año pasado que me llevé a San Francisco el año pasado. Y cada año Tarte hacen de esas paletas así circulares. Se me hacen muy muy prácticas, especialmente para viajar, porque te ahorras un montón de lugar. Entonces viene con un espejo muy grande que está bastante suave, tiene iluminador, bronceador, 6 sombras, 3 mates, 3 con brillos y tiene también el rubor completo de Tarte. Me encanta esta paleta, se me hace muy muy versátil, te ahorra muchísimo lugar esta paleta, entonces obviamente me la tengo que llevar de nuevo, se me hace muy muy suave. Y eso es todo lo que queda en la bolsa. Tengo mis pinzas, estas son las de Forever 21, me llevaron las de Tweezerman, pero a veces se me olvidan cosas en el hotel, entonces no quiero que se me olviden las de Tweezerman, prefiero que se me olviden algo de $3 de Forever 21, entonces por eso me voy a llevar esto, por si acaso, por si acaso. Y eso es lo único que nos queda. Y yo siempre cuando viajo pongo cosas así en tubos y eso, en ligas, para que no se me vayan por todos lados. Se me hace que, no sé, como que me quedo mejor organizado cuando hago esto. Y siempre lo hago cuando viajo, es costumbre mía, agarrar ligas y poner todo así. Y aquí tengo mi prebase de NARS, esta es mi prebase favorita para los ojos, el Urban Decay 24/7 Eyeliner, que es un delineador negro. Para corrector voy a usar este de Maybelline, es el Master Conceal, siento que la fórmula está muy muy buena, que dura todo el día.
También voy a usar este de Marc Jacobs que les dije que voy a usar en San Francisco. Es el Brow Well, es muy similar al de Anastasia, el Brow Wiz, pero tiene una fórmula contra el agua, entonces te dura todo el día, madura fácilmente más de 12 horas en el festival de música, entonces por eso me lo voy a llevar. También voy a llevar este gel de Elf, que ya saben que me encanta y es uno nuevo, entonces por eso está completamente transparente. Y para rímel me voy a llevar este de Bourjois, es el Volume Glamour Max Waterproof, entonces a fuerza me tengo que llevar algo que sea contra el agua, waterproof, para que me dure todo el día. Y en San Francisco en la noche sale mucho la brisa, entonces este me va a durar todo el día. Me encanta ese rímel de Bourjois, delineador líquido, Kat Von D tattoo liner, ya saben que me encanta. Y esos son todos los labiales que me voy a llevar. Y mi bálsamo va a estar en mi bolsa, igual como mi cepillo de dientes, entonces por eso no está saliendo en este video, pero me voy a llevar 4 labiales. Tengo este de Tarte y es el Lip Surgeon's Natural Lip Tint, un color rosita muy natural. También tengo este de Jared Cosmetics, que es el Hydra Matte Lip. Le perdí un labial mate y un labial fuerte también. Este es el NYX High Voltage en Wine and Dine, que es un color bastante oscuro. Y finalmente tengo este bálsamo con tinte de Pacifica. Este es el Color Quench Lip Tint en el color Blood Orange. 4 labiales no es mucho considerando considerándome porque soy una adicta a los labiales, entonces esto no es mucho para nada en mi opinión, pues algo básico para, igual para los festivales de música no me gusta andar con ahí aplicando y aplicando labiales, entonces estos son labiales que fácilmente me los puedo poner y pues olvidarme completamente de ellos. Y eso fue todo por este video, ya les enseñé lo que me voy a llevar a San Francisco, hasta las bolsas vacías, hasta tengo que empacar de nuevo, pero espero que disfrutaran este video y en la caja de información también les voy a dejar una lista completa de todos los productos que me voy a llevar a San Francisco, por si acaso escuchaste algo pero no te acuerdas del nombre, todo está en la caja de información con los enlaces de dónde lo puedes encontrar, entonces todo está ahí abajo. También les voy a dejar la lista de los vlogs que he grabado en Outside Lands, todos vlogs están en inglés, pero sí tengo vlogs del festival de música si están interesadas. También voy a bloguear este año, no sé si vaya a ser los bilingües porque es doble lo que tengo que estar hablando, pero sí voy a bloguear en inglés, eso sí está garantizado. Y pues sí, espero que disfruten este video, si tienen cualquier pregunta sobre los productos, sobre el festival de música, lo que sea, déjame saber abajo en los comentarios. Si han ido a cualquier festival de música este año, déjame saber en los comentarios, me encanta hablar de festivales de música. Así que eso es como mi cosa. Siento que ya al final, cuando estoy cerrando el video, mi mente ya está como por todos lados, ya estoy cansada, entonces siempre es bien raro al final, pero muchas gracias de nuevo y nos vemos muy pronto en mi siguiente video. Bye. No pude acomodar todo como antes, pero aquí tengo una caja, estaba hasta acá arriba, de productos vacíos. Tengo cosas, maquillaje aquí en mi cama, entonces voy a empezar este video antes de que se convierta súper largo.